Casi seguro que la culpa es de la música, de la canción. Ya de bien niño paraba mucha atención en las letras, en qué decían las canciones. Más tarde el tiempo, siguiendo en esta línea de escuchar lo que dicen las canciones, te va llevando a conocer a personas que más que músicos son poetas, poetas que le ponen música a lo que escriben. Y esto te lleva pues a Ibáñez, a Serrat, a Blaquieto, a Jack, bueno, en fin. Y la condición esta de lo que te dan a entender las personas estas que escriben y musican, te hace decir, hostia, yo quiero hacer esto. Esto me gusta. Quiero hacer esto porque me gusta, no por nada más, absolutamente. Y te pones y entras en la rueda y estos que cantan las cosas que escriben te conducen a otras personas que también escriben sin cantar y dices, estos son los poetas, estos. Y te conducen a Goytisolo, a Benedetti, a Alejandra. Y bueno, en el sentido más práctico, con el tiempo tienes la suerte de continuar diciendo, yo quiero seguir haciendo lo que hacían estos. Y me parece que el truquillo y la cosa de lo que es para mí la poesía está ahí.